un poco nervioso hoy en este día, porque primero porque estoy en la presencia del Señor, y aquí en el altar está la presencia del Señor, no solo en el altar, pero en la iglesia entera está la presencia del Señor. Y si tú no lo has sentido todavía, la verdad no sé qué decirte, but the presence of God is already in this house. Glory be to God. Sabe, I'm not going to preach very long today. Yo no voy a predicar mucho tiempo hoy. Yo sé que siempre digo eso, pero yo creo que esta vez I'm going straight to the point. You know, pero me siento un poco nervioso porque yo tenía otra predicación ya lista, y cuando yo estaba meditando en el Señor, estaba orando la presencia del Señor, todo lo que yo tenía una prédica muy detallada, muchos puntos, bien hermosa, pero no creo que ese es el mensaje de hoy. Y el Señor me dio una prédica, un mensaje muy simple y muy directo para el pueblo de Dios. Dios quiere que su pueblo comience a buscarlo en oración. Yo sé que no hay mucho amén, I know, pero por eso el mensaje tiene que ser corto y directo. Amen. ¿Alguien aquí tiene razón de adorar a Dios? ¿Alguien tiene un motivo de darle gloria al Señor? Hermano, si podemos cantar una canción, just anyone, cualquiera, bien cortita, hacia el Señor. Porque es necesario de que tu corazón esté dispuesto a recibir lo que Dios quiere hablarte en este día. Y si tu corazón no ha penetrado en esa dimensión donde Dios está, es imposible. So vamos a cerrar nuestros ojos solo por un minuto, dos minutos tal vez, y vamos a adorar el nombre del Señor. Oh Señor, yo te doy gracias, Padre. Yo invoco el nombre tuyo, Señor, porque tú estás aquí, Padre. Señor, a pesar de mis problemas, estoy aquí. A pesar de mis circunstancias, estoy perseverando, Señor, en tu presencia. A pesar de la prueba y tribulación. Aleluya. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. A ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. I believe in you, Father. I believe in lo que harás en mí. I give you glory, Lord. Creo en ti, Jesús. I give you glory, my Jesus. En lo que harás en mí. I give you glory, Jesus. I give you glory en mí.
Gloria, un aplauso al Señor. Glory to God. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos trajeron su Biblia en este día? ¿Cuántos trajeron la espada del Espíritu en este día? ¿Cuántos trajeron su alma, su espíritu, su cuerpo? ¿Cuántos trajeron un deseo de recibir algo de Dios? ¿Saben una cosa que se ha perdido en la casa de Dios? Es expectativa. Pero si vienes a la casa sin expectativa, no te sorprendas si nada pasa. Pero si el Espíritu de Dios está en la casa, si hay dos o tres congregados en mi nombre, algo puede soltarse en tu vida. Algún milagro puede acontecer en este momento. No queda tiempo. There isn't enough time. El Señor anda buscando un pueblo que le adore en espíritu y en verdad, que le adore y que le busque siempre. Dice la palabra, orad sin cesar. ¿Cuántos aquí hemos estado practicando esta cosa de la oración? Escucha, no es una sugerencia, es un mandamiento. Prayer is not a suggestion, it is a commandment of God. You want to know why? ¿Nunca te has sentido que has descuidado tu vida de oración y es más difícil entrar en la presencia de Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? Yo sé que no soy el único. I know I'm not. You see, cuando has pasado dos o tres días y no te has humillado ante el Señor, como que algo oscuro está en tu vida y es difícil. Ahora imagínate que no has llegado a la iglesia en meses, el que no has llegado a un culto de oración en años. ¿Cómo sería para ellos? Pero escucha, el mensaje que el Señor me dio, yo tenía algo completamente diferente, bien bonito, pero el mensaje es muy simple. El título de este sermón, de esta palabra, es lo que se había perdido. Dile que está al lado tuyo, lo que se había perdido. That which was lost. Antes que comience con eso, yo quiero decirte lo que el Señor puso en mi corazón y es esto. Dios quiere contestar tus peticiones. Dios quiere que el pueblo de Dios ore a Él, al Dios vivo, y Él quiere contestar tus peticiones. ¿Sabe lo que dice Proverbios? Dice, no vayas ahí. Proverbios capítulo 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Sabe? Nosotros tenemos esta impresión de que acercándonos a Dios, it's a big mistake, y que Dios está enojado conmigo. Escucha, vamos a declarar algo hoy. Y yo quiero que todos repitan esto. Dios no está enojado conmigo. Dile que está al lado tuyo. Dios no está enojado contigo. Mira, Dios siempre está dispuesto a recibirnos a nosotros. Listen, Dios sabe tus errores. Dios conoce que mañana vas a fallar otra vez. Dios sabe, dicen, con mucha más razón, yo me humillo delante de Dios porque puedo reconocer mi falta que yo tengo de Él, mi necesidad que tengo de Dios. Y sí, yo quiero hablar esto porque yo, como dije, tenía otro mensaje, pero el Señor me dirigió en esta dirección y yo sé que esta palabra va a ser de bendición. Primero, Mateo capítulo 7. So that you understand, prepara tu corazón para ser ministrado hoy. Prepara tu corazón y tu vida y tu alma y tu mente para ser bendecido y ministrado hoy. Quiero darle la bienvenida a Gabriel y su familia. Si se pueden parar por un momento, por favor. God bless you. God bless you, Gabriel. Thank you. Sí, esas son las cosas que no nos damos cuenta. Pero este varón tuvo un encuentro con el Señor poderoso esta semana. Amen. Y él va a testificar una experiencia muy similar a lo que me pasó a mí, lo que conoce mi testimonio. Dios está obrando, Dios está manifestando, Dios está depositando una hambre y una sed por el Espíritu, por su presencia. Y sabe que Dios no hace acepción de persona. Él no te mira como tú te ves, Él no te mira por la apariencia. Dios reprendió a Samuel porque él estaba juzgando por las apariencias. Pero él dijo, tú miras siempre lo de afuera, pero yo miro siempre lo de adentro. Oh, me cheque su palabra. Mateo capítulo 7, versículo
7. Cuando lo tengas, puede ser un amén de victoria. No un amén de derrota, un amén de victoria. Que estás en lo que estás y viniste a lo que viniste. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice así. Yo quiero leer esto antifonalmente. Yo leo uno, ustedes leen. Yo voy a leer el 7, ustedes leen el 8. Amén. Dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. 8. ¿Sabes de que no hay ninguna negatividad ahí? Did you pay attention? No hay ninguna negatividad, bueno, alguno. Porque todo, versículo 8, porque todo aquel que pide, ¿sabe cuál es el problema más grande de los cristianos? Que no pedimos. ¿No es así? ¿Quiere que te diga la razón? Porque te sientes avergonzado delante de Dios. Porque nos sentimos como no hemos llegado tal vez a un nivel que otro hombre está esperando de nosotros. God doesn't work that way. Todo el que pide, recibe. ¿Y sabe cuál es el problema? De que no pedimos. Y cuando pedimos, no pedimos sabiendo que Él no escucha. Let me say that again, en versículo 8. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, ¿qué significa? Que no es suficiente con pedir, también tienes que buscar. Dile a que está al lado tuyo, tienes que buscar. La fe sin obra es que la fe sin obra está muerta. Eso significa que yo pido a Dios, pero después que yo me levante en fe, yo comienzo a buscar de dónde Dios va a proveer esa oración, esa petición. El pastor dijo la semana pasada, y me encanta, ¿sabes? Una persona que puede predicar de la oración es mi pastor. Él dijo de que él estaba orando por este lugar. Escúchame, si tú crees que las oraciones no van a afectar las generaciones, ni la cantidad, ni la multitud, ni el condado, ni el estado donde tú estás, por la oración y la fe de ese hombre, todos estamos aquí sentados y yo estoy predicando. ¿Cuántos quieren que tus oraciones afecten miles y miles de personas? Aguanta. Yo quiero que mi oración no sea tan self-centered. ¿Sabe por qué dice la palabra en Santiago? Que hay muchos que piden y no reciben porque piden para su propio deleite. Si tu oración simplemente es para ti, para tus hijos, tu esposa y tu casa, Dios no está escuchando esa petición. Pero cuando tus peticiones son de acuerdo al reino, esto es lo que dijo el Señor: para que vuestro Padre en el cielo sea glorificado, pedid lo que deseéis en mi nombre. ¿Sabes la petición que Dios va a contestar? La que trae gloria al Hijo. Eso significa que el enfoque ya cambia, ¿verdad? Antes yo estaba enfocado solo en los deleites, pero el Señor me dice no. Y ahora que soy del reino, ahora yo me enfoco en la gloria del Hijo. Entonces yo ya estoy, mis oraciones están dirigidas a un lugar específico. ¿Cuántos dicen amén? La gloria del Padre. Quería decir esto. ¿Por qué el título, lo que se había perdido? Porque yo me sentí así. Por mucho tiempo yo sentí que yo había perdido algo de parte de Dios. Y el título de este sermón o de esta prédica es lo que se había perdido. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que nosotros perdimos? ¿Qué fue lo que pasó con la humanidad en la caída? Y vamos a entrar ahí en ese momento. Pero si tienes tu Biblia, ve a Mateo capítulo 18. Matthew chapter 18. Matthew chapter 18. Aleluya. El Señor está aquí. Él se mueve en medio de la alabanza. Él se mueve en medio de tu adoración. ¿Sabe lo que estás diciendo al enemigo? Yo no estoy derrotado. ¿Cuántos aquí han recibido un mensaje en esta semana de que tú no puedes? Ya, tal vez yo soy el único. Tal vez, maybe I'm the only one.
Pero yo he sentido el enemigo constantemente decirme, tú no puedes. Tú no puedes levantarte, tú no puedes predicar, tú no puedes alcanzar las metas de Dios. Yo no sé si alguien aquí está entendiendo, is listening to me, pero yo sé que yo no soy el único que el enemigo se ha levantado. ¿Por qué? Porque hay un Dios que está escuchando nuestras oraciones y hay un grupo de intercedores intercediendo por tus necesidades, y el enemigo no se va a quedar quieto. ¿Sabe cuál es la arma más poderosa del enemigo? Sus palabras. Yo le estaba explicando esto a un joven. Cuando el enemigo llega a tu vida, él no te acusa a ti directa, él te acusa a ti indirectamente en la primera persona. Él pone pensamientos de derrota, pensamientos de depresión, pensamientos de enfermedad, pensamientos de duda, para que tú no vengas al Señor. Porque él sabe el momento que tú te humilles ante él. Jesús, Lucas capítulo 3. Él estaba siendo bautizado. Yo nunca había visto este detalle. Dice que él se presentó delante de Juan el Bautista y dice algo bien específico. Dice, muchas veces nos sentimos como que el cielo está cerrado, como que Dios no quiere escuchar. Eso es una mentira. Dios está presto a escuchar a sus hijos. Si tú estás aquí en esta mañana, Dios quiere que tú sepas que Él te escucha. Cada pensamiento, y especialmente cuando tú decides en tu corazón humillarte. Vamos a hablar de eso ahora. Mateo capítulo 18. Comenzando, vamos a leer un poco antes. Mateo 18, 10. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice la palabra así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven, ¿qué? ¿Ven qué? El rostro de mi Padre que está en los cielos. Versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar. Did you get that? Dice en el versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo. Escucha. No dice los. En inglés it says the same thing. It says, for God came, for the Son of Man came to save that which was lost. You see, si uno solo lo lee de esa forma, dice, bueno, Él vino a salvar los que están perdidos. No, no. Él vino a salvar lo que se, ¿qué fue lo que se perdió? La Biblia nos da la respuesta aquí en el versículo 10. Mira que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Listen, listen, listen. Él está hablando en contexto de las ovejas perdidas, de los que no están en este momento, los que están descarriados, los que no conocen el Evangelio. Pero Él dice algo interesante. Él dice, acuérdense que los ángeles que están con esas ovejitas, ellos siempre están viendo al Padre, la cara del Padre que está en el cielo. Porque el Hijo del Hombre vino a restaurar lo que se había perdido. Y entonces, ¿qué es lo que se había perdido? Comunión. Listen. Escucha, ¿qué fue lo que se perdió? ¿Qué fue lo que se perdió? Comunión. ¿Sabe de que qué es lo más íntimo que un cristiano puede hacer delante de Dios? You want to know what it is? Prayer. ¿Qué es lo más íntimo que el hombre de Dios y la mujer de Dios puede hacer delante de Dios? Orar. Por eso el enemigo hace un buen trabajo de cargarte con sueños, cargarte con trabajo, cargarte con estrés, cargarte con el afán, con los niños. Y después nosotros decimos, Señor, es que no tengo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nunca has usado esa excusa delante de Dios? Ah, pues yo soy el único, gloria a Dios. Demasiadas cosas para Dios. Ahora escucha, pero el Hijo de Dios vino a salvar esa comunión que se perdió. ¿Nunca te has sentido que has perdido la comunión con Dios? El Señor vino a salvarte. El Señor vino a restaurarte. So, ¿dónde fue que pasó esta separación? I told you I'm getting right to the point. ¿Dónde fue que pasó esta separación? ¿Dónde? Dilo otra vez. Vamos a Génesis capítulo 3.
alabar su nombre. Porque Él es digno. Gracias, Señor. Oh, mi alma te adora. Mi alma te adora. Génesis capítulo 3, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3. Escucha, I'm just going to paraphrase it. Solo voy a parafrasearlo. En el versículo 1 al 7 da la historia de cómo Adán fue tentado, o Eva fue tentada, y ellos recibieron el fruto que fue prohibido de ellos, de parte de Dios, de comer el fruto del conocimiento del bien y el mal. Y después que ellos fueron engañados, el primer versículo en la Biblia que habla de la caída del hombre, el primero es el 7. Listen. El segundo es el 8. ¿Cuál es el primero? El segundo es. Entonces, escucha qué pasó momentos después, tal vez, de la caída del hombre, de que sus ojos fueron abiertos. Escucha con mucho detalle la conversación que va a tomar lugar. Amén. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron que. Listen to me. Listen to me. ¿Quién se estaba paseando en el jardín? La voz. Y escucharon la voz. Escucha, mira qué específico la Biblia habla. And they heard his voice. Escúchame. ¿Sabe cuando Dios quiere manifestar su presencia? Cuando Él manda su voz. Mira cuántas veces Dios manda su voz a tu vida. Algunas veces Dios manda un predicador a tu vida. Cuando la voz de Dios está presente, es como que Él esté presente. Por eso es que Dios está aquí. Por eso es que esta palabra es santa. Por eso esto no es cualquier cosa. Listen, this isn't just anything. This is life. Esto no es cualquier cosa. Cuando yo no he tenido la voz física de Dios, yo he tenido la voz escrita de Dios. Por eso escucha, no siempre Dios va a mandar la voz en tu camino audible. No, no siempre. Escúchame, si Dios ha dejado de mandar la voz a tu vida, ten cuidado. Hello. Cuando Dios deja de mandar a personas que te inviten a la iglesia, ten cuidado. Cuando esa voz de Dios deja de alcanzar tu vida, ten mucho cuidado, estás en un lugar peligroso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi. Si la voz de Dios ha dejado de llegar a tu vida, be careful. Por eso yo siempre quiero estar en el lugar donde yo pueda escuchar la voz de Dios. Y algunas veces la voz de Dios viene fuerte, amén. Algunas veces la voz de Dios viene gentle. Una palabra, una consejería. Sabe de que Dios puede usar la boca de cualquier persona como la portavoz o el speaker del cielo. Amén. Sabe, a mí lo peor que le puede pasar a un cristiano, porque el impío no tiene, al menos que el Espíritu Santo le ilumbre los oídos y los ojos. Pero sabe que es lo peor que le puede pasar a un cristiano, que dejen de escuchar la voz de Dios. The worst, the worst. Todo otro te puede faltar. Todo lo otro puede. You can miss all those things. Pero que jamás como un cristiano dejes de escuchar la voz de Dios. Porque entonces entra lo que habla la Biblia, la oveja perdida. ¿Por qué se pierde la oveja? Porque dejó de escuchar la voz del pastor. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Él manda su voz. Él manda la voz de Él a recoger a lo que es de Él. Come here. Ven, escucha lo que dice, versículo 8. Y ellos oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. En el inglés dice a lo fresco del día, porque Dios es así. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Cuántos de nosotros muchas veces el Señor te está llamando? El Señor quiere corregirte. El Señor, listen, la voz de Dios te está llamando. Come to me. Ven, acércate a mí.
Búscame en espíritu y en verdad. Ven a la iglesia. Sométete, ven. Métete en ese lugar. Dice la palabra que cuando ellos escucharon la presencia, la voz de Dios, se fueron más bien a esconder. ¿Alguien ha hecho eso? ¿Alguien tiene la humildad de decir amén? ¿Qué hicieron? Dice la palabra que cuando escuchaban la voz de Dios, se escondieron detrás de los árboles. They hid from the presence of God. ¿Cuántas veces yo he visto personas esconderse del pastor en el supermercado? Esconderse del pastor de jóvenes. Oh my goodness. Como que si ya no te vi. Come over here. No, no, come over here. Hey, how you doing? I haven't seen you in church. Where you been? No te he visto en la iglesia. ¿Dónde está? Huh? Tell me. Se pone nervioso. Sometimes that's necessary. ¿Sabe? Esa es la forma física de esconderse de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros escondemos nuestro espíritu, nuestra alma de Dios? Y ¿sabe lo que me encanta de este versículo? Escucha, la voz de Jehová estaba llamando a Adán. ¿Por qué? Why? Why? Escucha, tal vez nunca te has dado, maybe you never thought of it like this, but I'll tell you something. Jehová, la voz de Dios, tenía un lugar de meeting. How do you say that? Un lugar de encuentro. Escucha, la voz de Dios estaba esperando a Adán y a Eva en un lugar específico. Y cuando la voz de Dios se paseaba en el jardín, él llegó al lugar, escucha, de meeting, al lugar del encuentro. Y cuando Adán no estaba ahí, la voz de Dios comenzó a llamar a Adán. Adán, Adam, where are you? Adán, ¿dónde estás? ¿Qué significa? De que Dios es el que nos busca a nosotros, no la otra manera. Dios siempre está buscando a sus hijos. Dios siempre está llamando. Pero listen, listen. Dios llama al hombre de un lugar específico. ¿Sabe de que Dios quiere que él está esperando en ese cuarto secreto? Dios te está esperando en ese closet de oración. Dios te está esperando en esa sala. Dios te está esperando en ese carro. Y sí, muchas veces no tenemos un lugar íntimo o un lugar de privacidad. Y el carro es el cuarto de oración. Cuando dicen amén. Por mucho tiempo mi carro fue como un tabernáculo para mí. Amén. Dios estaba en el lugar específico esperando que llegara Adán. Listen to me. Dios está esperando cada uno de sus hijos que llegue a ese lugar en este día. Aquí está la voz de Jehová. Aquí está la presencia de Dios. Y sabe, cada vez que nosotros tenemos un servicio glorioso, es como que la voz de Dios está llegando y penetrando por esas aires de internet, por esas those internet waves and those signals. Y Él está llamando, ven a mi casa, acércate a mí. Y después cuando estás en la casa, la voz de Dios llega a tu casa y Él te dice, where are you? Come close to me. Adán, ven a mí. Y sabe lo que nosotros decimos, Señor, estoy cansado. Después de 12 horas de trabajo, ¿verdad? 10 horas, 13 horas, 15 horas de trabajo. Es bien fácil, you know, entender esto. Pero ¿sabe lo que yo me he dado cuenta? De que la misericordia y la bondad de Dios es mucho más grande que la carga que tú estás cargando ahora. Let me say that again. En este día hay muchas cargas pesadas y el Señor ya ha estado llamando. ¿Por qué? ¿Para pegarte sobre la cabeza? No. Listen, I'm moving along. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová su Dios que se pasaba en el huerto y al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Where are you? Yo quiero que tú te preguntes hoy en este día, ¿dónde estás tú? Ask yourself, Lord, where am I in my relationship? Señor, ¿dónde estoy yo? ¿Estoy yo parado, Señor, en tu presencia? Señor, ¿me estoy acercando cada día cerca de ti? O escucha, o estoy permitiendo que mis errores y mis imperfecciones me detengan de una relación perfecta con Dios. Can you answer that question? ¿Puedes tú contestar esa pregunta con sinceridad? ¿Dónde está tu relación? Dios te está llamando, pueblo de Dios, iglesia apostólica Jehová Jireh. Dios te está llamando a un lugar más íntimo con Él.
Sabe, el enemigo se ha levantado. Yo no sé si tú te has dado cuenta. Hay mucho desánimo en la casa de Dios. Hay persecución espiritual en la casa de Dios. Hay un desenfoque en la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere hacer algo nuevo, pero solo lo va a hacer con los que están yendo al lugar donde está la voz de Dios. Un aplauso al Señor. Dice la palabra en el versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve, porque estaba desnudo y me escondí. Esa es la razón porque muchos no vienen al Señor. ¿Sabes por qué? Porque no han dicho de que Dios es un Dios enojón, de que Dios es un Dios que siempre está enojado contigo. Y entonces la gracia y el amor de Dios como que no la entendemos. Déjame decirte algo: si en este día tú eres un pecador, Dios todavía te ama. Si en este lugar hoy en día estás descarriado, Cristo te ama. Si tienes una necesidad y piensas que Dios no te está escuchando, that's a lie. Dios siempre está llamando al hombre que se acerque a Él. La pregunta es: ¿estás tú dispuesto a venir a Él? Escúchame, escúchame. La voz de Dios no siempre va a contender con el hombre. Listen to me. There's a deadline. There's a deadline. Hay una línea. Hay una recta final. Hay un tiempo donde Dios ya no va a llamar al hombre. Y ese tiempo se acerca. Entonces, cuando tú no escuchas la voz de Dios en tu vida, ten cuidado. You're in a dangerous place. Cuando ya las palabras de Dios no llegan a tu vida, nadie te está invitando a la iglesia. Nadie está, listen, Dios deja de tocar tu corazón. Ten cuidado, estás en un lugar peligroso, porque el Espíritu de Dios no contenderá con el Espíritu del hombre para siempre. There are deadlines. Listen, y no me crees, yo he conocido a personas que han querido entrar dentro de esa relación otra vez, pero después de endurecer su corazón tanto, los oídos y el corazón de ellos se han endurecido hasta tal punto que no pueden escuchar la voz de Dios. This is true what I'm telling you. No dejes que tu corazón se endurezca hasta tal punto. ¿Qué dijo Adán? Escuché tu voz, pero tuve. I heard your voice, Lord. ¿Qué vamos a decir? You see, es que el día del juicio va a ser una cosa tan triste. Yo te llamé. Yo te invité a la casa de Dios. Yo te llamé. Yo mandé a gente que te levantara, que te invitara. Yo mandé a gente que orara por ti. ¿Qué pasó? Escuché tu voz y tuve miedo. ¿Sabe lo que dice la palabra? Si hoy escuchares la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios? Yo estaba en la presencia del Señor antes de que. Let me tell you, ¿sabe por qué Dios está tratando con su pueblo? Dios está tratando con su pueblo. You know, la palabra dice algo bien interesante: el que tenga oído para escuchar lo que dice el Espíritu. Eso significa que no todos tienen oído. You know, it's sad. It's sad. ¿Sabes por qué? Porque ellos no saben la misericordia que Dios les quiere dar. Listen to this. En el versículo 13. Perdón. En el versículo 20. Génesis 3:20. ¿Lo tenemos? Listen. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas. ¿De qué? ¿Túnicas de qué? ¿Y qué hizo después? Los cubrió. Amen. Listen. Esto es lo que Dios quiere hacer en esta mañana. Dios quiere que tú recibas el llamado de Dios en tu vida. Y cuando tú te acerques al llamado de Dios, Él quiere cubrir tu vida. Listen to me. Alguien aquí necesita misericordia. Alguien aquí necesita gozo y paz. Alguien aquí necesita perdón de pecados. Alguien aquí necesita restauración del hogar y matrimonio. Alguien aquí necesita que Dios multiplique tus bienes y te prospere.
Listen, eso es lo que pasa cuando nos acercamos a Él. Dice la palabra que después, let me tell you something about God. Dios no es un Dios que Él mira tu pecado, ay, lo ignora. No. Primero, ¿sabes lo que Dios hizo? Él primero le dio las consecuencias al hombre. You see, you gotta understand, el confrontador más grande en el universo es Dios. Y hasta que tú no llegues a cara con Dios y comiences a arrepentirte y decirle a Dios el desorden que es tu vida, tampoco Él puede comenzar a sanarte. Pero porque no queremos ser sinceros delante de Dios, ¿sabes? Tienes que venir delante del Señor con un corazón sincero. Y la razón por qué la gente no quiere es porque no quiere venir sinceramente. Venimos como hipócritas ante Dios. Y Dios quiere, Él sabe tus pecados. ¿Alguien aquí tiene un pecado que Dios no sepa de ellos? Anybody? Entonces, si nosotros estamos desnudos como Adán delante de Dios, ¿por qué no venir sinceros? Yo no sé quién te ha dicho a ti, tal vez un padre, tal vez tu mamá, tal vez alguien en autoridad, que tú no vales la pena. Eso es una mentira del diablo. You see, I know I'm talking to somebody here. Hay alguien aquí que te ha rechazado, que te ha dicho tú no vales la pena. Listen, you're not worth it. But that's a lie, porque mi Dios te está llamando cerca. Ven, come to me. I want to cover you. Ven, yo quiero cubrirte con mi amor. Ven. I'm almost done. I'm almost done. Yo ya casi estoy terminando. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que el llamado de esta mañana sea sincera. Y yo no quiero aburrirte. Yo quiero que tú sepas de que Dios quiere restaurar tu vida en esta mañana. ¿Qué es lo que tienes que presentar delante de Él? ¿Qué es lo que tienes que rendir? ¿Qué es lo que tienes que entregarle cuentas a Dios en esta mañana? What are you failing at? You know what God is waiting for? He's like, come on, we're going to deal with that. Vamos, vamos, yo quiero tocar ese lugar. Yo quiero tocar ese dolor. Yo quiero tocar ese rechazo. Pero primero, acércate a mí. Vamos a estar de pies. Pastor, si me ayuda. Señor, Señor, quiero entrar en tu presencia, Padre. Señor, yo he escuchado tu voz en esta mañana, Señor, y esta semana. Padre, que tú me estás llamando, Señor. Ya no me quiero esconder detrás del tiempo, Padre. No me quiero esconder detrás del cansancio, Padre. No me quiero esconder detrás de las heridas o las faltas que otros me han hecho, Señor. Suficiente, Padre. Escucha mi oración, pueblo de Dios. Señor, perdona nuestros pecados. Dice tu palabra en Crónicas: si mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, se humillare y orase, yo escucharé de los cielos. Habrá alguien aquí que quiere humillarse delante de Dios, que no te importa el que está a la izquierda ni a la derecha. El asunto es contigo. La voz de Dios te está llamando. Yo quiero que vengas al frente. Come on. No esperes. Señor, tu voz está aquí, Señor. Oh, Padre, manda sanidad. Manda liberación, Padre. Manda tu Santo Espíritu, Señor. Nos arrepentimos de corazón hoy, Padre. Oh, Jesus, your voice is here today, Lord. Oh, your voice is here today, my Jesus. Oh, Jesus, your voice is here, Lord. Oh, Señor, hay perdón, Señor, de pecados. Hay una nueva oportunidad para ti. El Señor está cubriendo muchas de tus heridas hoy en esta mañana. El Señor está cubriendo muchos pecados hoy en esta mañana. El Señor está perdonando muchas faltas hoy en esta mañana. El Señor te está llamando. Come. If you hear God's voice today, don't harden your heart. Ven y recibe lo que Dios quiere para ti. Ven. Esto no es del hombre. La presencia de Dios está en este lugar. Oh, mi alma te alaba. Derrama tu alma ante Él. Confiésate delante del Señor, para que el Señor pueda cubrirte. Mañana puede ser demasiado tarde para ti. Oh, Jesus. Oh, Jesus. I worship your holy name. I worship your holy name. Thank you.
presencia de Dios. Al que está sentado, Señor, aquí está la presencia. Oh, Dios.
poderoso es Dios. En este momento vamos a cancelar maldiciones, ataduras, opresiones y depresiones en el nombre de Jesús. Quiero que comiences a interceder por tus hijos, porque hay un ataque que se acerca para los hijos de Dios. Cúbrelos en la sangre de Cristo ahora. Santo, santo, santo. Si necesitas oración, pasa adelante. No te dejes detener. Don't let the blessing pass you by. Come to the front and receive a portion of God's blessing today. Oh, aleluya.
está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Está cayendo aquí, sí, Señor. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Es señal de rendimiento a Dios.
al cielo es señal de rendimiento a Dios. You're giving up to God when you lift your hands up. Señor, rendimos nuestras vidas completamente otra vez a ti, Padre. Echamos fuera la mentira del diablo. Echamos fuera la maldición, Padre, en el nombre de Jesús. Echamos fuera la enfermedad en el nombre de Jesús. Echamos fuera el espíritu de destrucción en el nombre de Jesús. Tu nombre está aquí, Señor. Tu presencia está aquí, Padre. Y Él está aquí. Si puedes glorificarlo, si puedes dar una alabanza al Padre, una adoración de corazón. One more time, una vez más. Aleluya. Esta es la bendición que estás recibiendo para la semana, porque el enemigo ya tiene un ataque listo, pero en estas oraciones se quiebran. I don't know if you understand that. La bendición, la victoria se ganan en lugares aquí, no cuando estás allá en el campo. La victoria se obtiene aquí. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Un aplauso al Señor por esta palabra, por su ministración, por su presencia, algo lindo que hay acá. Y Dios está dispuesto para cada uno que está dispuesto. En ese día tenemos el privilegio de tener varias personas nuevas con nosotros y nos sentimos muy felices y privilegiados que han venido. Y yo quiero pedirle a todos los que vinieron por primera vez que levanten su mano, por favor. Los que vinieron por primera vez o los que han estado en segunda vez, levanten su mano. Gloria a Dios. Den un aplauso para ellos fuerte. Y vamos a hacer algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Queremos invitarle a todos los que vienen por primera vez que vengan acá al frente para que el pastor, los pastores oremos por ustedes. Pasen por acá todos. Vamos a hacer una línea acá y vamos a orar por todos ustedes. Y luego los vamos a invitar para pasar a un cuartito donde le van a dar a ustedes un regalito. Vamos a hacer una línea acá, todos acá en la línea, mirando hacia allá, por favor. Viendo hacia allá, gloria sea al Señor. Le damos gracias por sus vidas, aleluya. Qué lindo es el Señor. Pasa, papito, aquí en la línea. Gloria al Señor, todos los que están por primera vez, venga, no tenga pena, estamos en confianza, lo queremos hacer, darle la bienvenida a ustedes, que sepan que ustedes son especiales, que Dios tiene propósitos con sus vidas. Nos gozamos de verles a todos ustedes. Mi nombre es Mauricio, soy el pastor de la iglesia. Mi esposa Marina, ponte mi amor, es mi esposa Marina, así que estamos para servirle. José es el pastor de nuestros jóvenes que predicó, le damos gracias por esa palabra, pero ustedes son algo especial. Ustedes no vinieron acá sino porque Dios tiene un propósito con su vida. Y yo sé que fueron tocados y esta vida de cada uno de ustedes ya es transformada.
Así que le doy gracias, Señor, por todos ustedes. Den un aplauso por todos ellos. Pónganse de pie, por favor. Le damos un aplauso fuerte. Y le dicen bienvenidos a todos. Todos bienvenidos a todos ustedes a la casa Jehová Jireh. Aleluya, qué lindo es Dios. Sea algo lindo de parte de Dios. En el Espíritu se rompieron cosas, hubo salvación, hubo transformación, hubo reconciliación. Eso es lo que Dios quiere, busca en nuestros corazones. Así que gracias por venir. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada una de estas personas especiales que tú has traído en este día. Señor, los bendecimos, Padre, porque los traes con propósitos. Ellos están, Señor, necesitados de ti, y tú quieres acercarte a ellos como lo has hecho en este día. Los bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro que su vida ha habido una transformación. Y Padre, que los siembre en esta casa para venir a trabajar con nosotros, Señor, porque te ha prometido bendecir esta casa con mucha vida. Me traerás nuevos, Señor, oh Dios, miembros de esta iglesia. Traerás, Señor, nuevos obreros acá. Y que sabemos si estos son los que tú vas a usar poderosamente. Lo declaro en el nombre de Jesús, que son bendecidos. Un aplauso fuerte para ellos. Y a pedir a los servidores que se muevan acá. Y la persona, vamos a seguir al pastor José. Vamos a seguirlo. Bienvenidos. Dios los bendiga. Ahora vamos a despedirnos nosotros. Recuérdese, mis amados, que el miércoles tenemos reunión a las 7:30 de la noche. A todos están invitados, no se me quede, haga el esfuerzo. Recuérdese, cada vez que vamos a la casa hay celebración, a la casa de Dios, a adorar a Dios. No se quede ninguno, le invito de que se nos una a nosotros. Y recuérdese la oración de tres personas. Usted, ahí están los papelitos. Comenzamos el día de mañana por 3 semanas y vamos a ver fruto acá. Su familia, sus amistades, su gente de su trabajo, de la oficina, usted los coloca y va a orar. Y todos unidos vamos a estar orando acá todos los días a las 5 de la mañana. Oramos por 3 personas y Dios las va a traer. Así que esperamos que cada uno se anote. Esto no es obligación, pero queremos enseñarle lo importante del poder de la oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y te pedimos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es poderosa, Señor. Gracias por ese mensaje que nos ha hablado en este día, Señor, porque usaste a tu siervo, Padre, el pastor de jóvenes. Y te pido, Señor, que sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos por todas las cosas lindas que tú has hecho, Señor. Yo bendigo los planes de cada uno de tus hijos, protección sobre cada uno de ellos, Señor. Y una semana bendecida. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús está hecho, dice el Señor. Y el Señor te bendiga, el Señor te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. En el nombre de Jesús lo pido todo. Amén y amén. Bendiciones. Nos saludamos con los santos, con buen abrazo, un apretón de manos. Y estamos contentos de verles. Bendiciones.